Bonjour à tous et les amis, vous savez quoi? Vous avez vu le titre de ma vidéo? Aujourd'hui, je vais faire une tarte aux pommes. Mais on va faire la même dynamique que d'habitude. Je vais vous donner les ingrédients en français, mais je vais faire la recette en espagnol pour toute ma gang qui parle pas français. Donc, pourquoi j'ai fait cette recette? Parce que je suis allée à l'épicerie et j'ai trouvé cette magnifique sac où vient 6 fonds de tarte. Donc je dis la pâte est déjà faite, il faut juste décongeler, ça vient déjà sur la base, la pâte. Donc je dis ça c'est pour moi, on va le faire. En plus parce que cette semaine je me suis trompée, je suis allée 2 fois et j'ai acheté 2 fois des pommes. Donc j'en ai plein de pommes ici à la maison. Donc on va commencer rapidement pour les ingrédients. On voit que les tartes sont trop petites, c'est de 8 pouces. Donc on va utiliser seulement 3 pommes pour les deux. Et une cuillère à thé de cannelle, une cuillère à soupe de beurre déjà fondu. Et aussi 2 cuillères à soupe de fécula de maïs et bien sûr une demi-tasse de la cassonade. Tout ça on va le mélanger et on va le mettre dans la pâte à tarte. Mais je vais acheter quelques gouttes de sirop d'érable. Ça je l'ai vu dans une recette, donc ça a l'air bon. Bon, on va rester avec moi et je vais commencer à faire la recette, à expliquer tout ça en espagnol. Ah, je ne veux pas oublier, il faut mettre le feu à 375 degrés Fahrenheit. Puis aussi, il faut laisser les tartes pendant 55 minutes. Mais il faut seulement voir qu'elles soient déjà croustillantes, les surveiller. Et donc, restez avec moi. On va commencer cette recette en espagnol. Comme ça, vous allez pratiquer l'espagnol. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Para los que no me conocen, soy Caro Ruiz. Y pues bueno, un día como hoy ya terminamos de comer. Y pues bueno, no teníamos un postre. Entonces me acordé que había comprado muchísimas manzanas. Digo muchísimas, sí, comemos mucha manzana Itzel y yo. Pero esta semana fui 2 veces al súper porque se me habían olvidado cosas básicas. Entonces, pues ahí va, no me acordaba que había comprado manzanas y pues compré manzanas de más. Entonces dije, bueno, pues ¿qué hago? Y pues sí, voy a hacer un pie de manzana, pero no crean que voy a hacer la pasta y que métela al refrigerador por 1 hora y vuélvela a sacar, vuélvela a amasar y que vuélvela a meter por 24 horas. Bueno, es un rollo preparar esa masa, ¿no? En eso voy pasando en el súper y encontré en uno de los refrigeradores estas maravillosas ya pastas para pie hechas. Vienen 6, ya vienen así en su recipiente, se los voy a enseñar así, facilísimo. Y vienen ya hasta con sus tapitas. De hecho, saben que yo, la desesperada, ya me conocen, pues pensé que era rápido y fácil. Dije, pues las despego y voy guardando una por una, las voy sacando así del congelador, ¿no? Pues no, da la casualidad que va la desesperada. Y lo que son las tapas, vienen en papel así encerado. Pues que la jalo y que creen, miren, que se me rompe. Pero como no quiero echar a perder, no la quiero tirar a la basura, pues dije, pues va, la voy a usar. Entonces pues ya, la paciencia fue descongelar. Ahora lo que voy a hacer nada más es meterlas otra vez al refrigerador, porque si no, se me van a echar a perder aquí o se van a calentar. Y estas, acuérdense que tienen que ser frías. El pie que voy a hacer es de 8 pulgadas, es muy pequeñito. Entonces lo que voy a usar nada más van a ser 3 manzanas. Ay, voy... Lo que vi en internet, porque ya saben que todo eso lo saco de internet, es la primera vez que voy a hacer esto. Siempre hago las recetas con ustedes y hasta ahorita pues me han salido. Entonces, pues lo que voy a hacer es cortar las manzanas en así, en súper pedacitos. Ahorita les voy a enseñar cómo las estoy cortando. Así. Así las estoy cortando, ¿no? Espero y me salga, porque la verdad, y se dice, mamá, no hay postre. Y yo, espérate que ahorita te hago un postre express, rapidísimo y muy rico. Los demás ingredientes sí los tengo, entonces no hay problema.
De hecho, creo que son demasiadas manzanas, pero bueno, no importa. Al final de cuentas es fruta que nos gusta. Bueno, pues ya terminé de cortar las manzanas. Ah, me faltan dos pedazos, espérenme. Pues sí, todos los pedazos parejos, ¿no? Estoy cortando unos más grandes que otros. Bueno, no importa ya. Ahí está. El chiste es comer un postrecito ahorita con un cafecito, qué rico. Sal con su vaso de leche. Bueno, pues ya está. Vamos a ver. Dicen que tengo que poner la manzana en un recipiente. Ahí está. Aquí está la manzana en un recipiente. Ay, oigan, a mí esto de hacer pues nada más, no, solamente es por la cuarentena, de verdad. Pero bueno, algo se aprendió. Ahí está. Algo aprendí a tener paciencia y esto es mi paciencia, imagínense. Luego dicen que tengo que ponerle fécula de maíz, son 2 cucharaditas. No sé para qué, alguien que me explique, coméntenme por favor por qué. Es la fécula de maíz. Bueno, ya se le eché toda, eran 2 cucharadas. La cazonat que le llaman, no sé, en español también es cazonat, ¿no? Cazonat. Cazonat es en francés, pero... Ay, no sé. Sí. Vendré en la bolsita, ¿cómo se dice en español? Ah, ya, del azúcar morena. Ok, ya. Le echo el azúcar morena. Vamos a echarle toda. Creo que es media taza, pues yo le echo una taza. Y canela. Ahora hay que ponerle la mantequilla. Déjenme agarrar una cuchara para revolverle. Aquí está la mantequilla. Que supuestamente se la tengo que echar así. Y luego hay que revolver la manzana. No sé en serio por qué es la fécula de maíz. Ahí está. ¡Ay, qué rico huele a canela! Bueno, yo creo que ya es todo. Ya está bien revuelta. ¡Ay! ¡Ay, no he calentado el horno! Dicen que el horno es... Ya saben, como lo saqué de internet, pues vamos a ver. Es que en serio... ¡Ah, ya! 375 grados. Vamos a ponerlo a 375. Ahí está. Y bueno, pues ya nada más vamos a ponerla aquí. Oigan, ¿sí ven cómo la estoy haciendo? Yo creo que voy a tener que poner la cámara un poquito más acostada. Ahí está, ¿sí ven, verdad? ¿Sí ven el platito? Ahí me corto la cabeza, pero bueno, no importa. Ahora voy a poner... ¡Ay, ponga chonguitos que salga! Ahí está, y creo que fue mucha manzana, pero ¿saben qué voy a hacer? Voy a sacar otra, al fin que ya están descongeladas, y voy a hacer 2, ¿por qué no? Entonces, ya saqué otro, vamos a hacer 2, y se me ocurrió, ponerle, ¿qué creen? Miel de maple. A ver qué tal, un poquito más azucarita, nos encanta, ya saben que aquí en Canadá, pues ¿qué es? La miel de maple. Entonces, pues bueno, ya está. Ahora las voy a sellar. Oigan, estoy agachada, pues porque tengo que bajar la cámara para que vean. Miren, aquí está. Ay, creo que sí va a quedar todo esto. Se ve riquísimo. Bueno, pues vamos con la segunda. Fue la que se me rompió. Entonces, lo que voy a hacer aquí un rompecabezas. Voy a pegarla. ¡Qué horror! Y creo que ya ni son los pedazos. Ya todos los mezclé. Bueno, no importa, es una masa. Ya está. ¡Dios mío! Estoy agarrando como tortilla. ¡Ay, Dios! Yo y mis recetas ya saben, pero pues sí salen. Inténtelas. Creo que la que más me ha costado de las recetas ha sido la del baguette. Creo que es así. Y luego dicen que hay que picarle con un tenedor para que así salga el aire, ¿no?
A ver, vamos a picarle. Como siempre hago las recetas con ustedes antes de probar si va a salir o no. Pues eso es el chiste, ¿no? De eso se trata. Ahí está. Bueno, pues ahora ya sonó el horno, la vamos a meter por 50 minutos, 55 minutos. Dicen que ya cuando ya esté un poco doradito, entonces pues ya, dicen que ya está. Entonces pues vamos a ver cómo salen. Oigan, pues ya estamos aquí de regreso con esta ricura. Ya salieron del horno, miren qué rico. Chequen esto, se ve exquisita. Y pues bueno, huele muchísimo a miel de maple. Así la mezcla entre canela, miel de maple y la manzana. Se los juro, ya quiero comerla. Si yo soy capaz de hacer esto, ustedes también. Nada más que espero y encuentren en el súper ya hechas estas bases de pie. Les a mí, voy a salir del mabón. Se está un poco a la miel de rable. J'espère que vous allez le faire parce que c'est très facile, c'est très rapide, la pâte est déjà faite, c'est juste vraiment préparer la pomme. J'espère que vous allez aimer cette recette, partagez-le, donnez-moi un like si vous allez aimer cette petite vidéo. Donc je suis prête pour le manger. Saben que denle muchos likes si les gustó esta receta, compártanla, es muy fácil de hacerla. Y pues bueno, nos vemos en un próximo video. Les amis, on se voit dans un prochain video. On va voir la prochaine recette. ¿Qué es que j'ai? Bueno, nos vemos en una próxima receta. Espero y les guste. Y pues bueno, les mando muchos besos, muchos abrazos. Bye.